Vamos ahora a la parte de Puerto Rico. Nosotros le llamamos Puerto Rico High Tech, a landscape for transformation. Así que el honorable Francisco Joglar, secretario de Salud, por compromiso de última hora no ha podido estar con nosotros, pero lo va a representar el doctor Gilberto Carbonell Acosta, que es el Chief Medical Officer del Departamento de Salud. Yo creo que es muy importante esta sesión que vamos a tener ahora, porque realmente es una oportunidad de ustedes poder oír qué está pasando a nivel de Puerto Rico con lo que empezamos a dialogar esta mañana y lo que obviamente seguimos con el señor Suárez. Y me parece que la oportunidad de tener este grupo junto no se nos da muy a menudo, así que le agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Y luego que ellos terminen, pues cualquier pregunta que tengan la podemos formar y podemos tener un diálogo sobre estos asuntos de salud y de tecnología para Puerto Rico, que es tan importante. Así que sin más, los dejo con el presidente del secretario de Salud. Muy buenos días a todos. Veo por aquí Sarita Cucho. Antes que todo, permítanme excusar al honorable secretario de Salud, el doctor Francisco Orlán Pesquera. Tuvo una responsabilidad de último momento muy importante en la graduación de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Y me hizo el honor de encomendarme a mí representarlo aquí. Vamos a tratar de ser lo más cortito posibles. Voy a manejar aquí en tratar de poner en perspectiva una trayectoria que ha sido larga a este momento. Y yo la he puesto como infinita hacia el futuro, porque hace unos 4 meses atrás me convencí de que la palabra meta la iba a sacar de mi diccionario. Yo no veo una meta, esto es un infinito y la meta siempre seguirá moviéndose frente a nosotros. Mientras tengamos pacientes, esos pacientes tengan necesidades, esas metas van a estar en movimiento. Y nuestra única meta realmente es estar lo más cerca posible de la necesidad del paciente. Quiero dar las gracias a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, al licenciado y el doctor Vaquero, por hacernos este honor de traernos aquí a como Departamento de Salud a presentar lo que estamos encaminados a hacer con el sistema de salud de Puerto Rico. He llamado esto informatización del sistema de salud, un reto presente y una visión de futuro. Por eso es que no quiero usar la palabra meta, opté por eliminarla. Esto es una misión sin fin. El día que pongamos meta, vamos a pensar en que podemos llegar a un punto donde nos podemos determinar. Y la realidad es que esto no tiene freno. Ah, no se mueve acá. Quiero hacer una notita breve. El doctor Suárez fue ya bastante elocuente y pues, repetir sus palabras sería una ofensa, pero quiero hacer una notita breve de cómo las computadoras de momento aparecen en la medicina. Hace 7 meses lo perdimos.
el 30 de noviembre de 2012, a los 90 años, se nos fue, habiendo logrado ver su sueño en camino. Homer Warner fue un nieto de un emigrante de la zona este de Estados Unidos que llega a Utah, era mormón, se establecen, tienen su trayectoria como cualquier adolescente, entra a la Segunda Guerra Mundial y se convierte en médico. Aparte de médico, sigue cardiología y se envuelve en el mundo de las computadoras. Alrededor de los 50, de acuerdo a, como menciona el artículo, empiezan a crear circuitos. Para hacer el cuento corto, para cuando comienza la revolución de computadoras en Estados Unidos, en el 70, finales de los 60, principios de los 70, la IBM, 77 surge Apple, 84 surge Macintosh, 86 surge Windows. Este caballero ya había logrado que en el Hospital de los Santos de los Últimos Días en Utah, 75% de las prescripciones fueran electrónicas. Había logrado informatizar de tal manera que los intensivos ya corrían informatizado, había creado unos estándares que empezaron a diseminarse por el mundo, a un punto donde demuestra que la informática, que apenas empezaba a llamarse informática, porque repasé una presentación de justamente cumple 25 meses esta semana, y esa presentación habla de computadoras guardando data. Mayo de 2011, una presentación de este tipo no usa la palabra informática. Esa es la velocidad de avance que hemos tenido en este campo. Homer Warner, a la larga, es quien influencia a Newt Gingrich para que cree el compromiso bipartita que permite que se cree el high-tech act. Ese viene siendo su último legado. Como dije, murió el 30 de noviembre del año pasado. Este artículo sale en diciembre. Y quizás de esas poquitas personas privilegiadas que dedican una vida a una causa y logran ver el árbol florecido y comenzando a echar fruto antes de marcharse. Son muy pocos los que tienen ese privilegio. Muchos siembran árboles, pero muy pocos ven los frutos. Se dice que sembramos árboles para los nietos, porque ni siquiera para los hijos. En ese momento, pues como dije, en el 75 ya él tenía 75% de sus recetas de manera electrónica. En el 77 surge Apple, Macintosh en el 84. El pingüinito se me coló. Windows 3, inspirado en Macintosh, alrededor del 85, 86, 87. Linux formalmente un poquito más adelante. Y en estos tres lo que estoy tratando de presentar es ese cambio dramático que permitió que todo esto avanzara a velocidad luz.
salimos de dos y llegamos a Graphic User Interface. Permite entonces que la computación llegue al pueblo, que la computación no sea exclusiva de el técnico, del programador. IPA. Ya el doctor Suárez habló algo de IPA, y yo sé que van a seguir hablando de IPA. Y desde 1996 para acá, yo creo que no vamos a dejar de hablar de IPA hasta que lleguemos a futuro. Solamente cuatro componentes de IPA, porque IPA de por sí es un seminario de una semana. Pero tenemos la necesidad e importancia de IPA. Necesidad, ahora que estamos informatizando, ahora que la información va a estar más disponible, más diseminable, privacidad y seguridad. La importancia de que la data personal, la intimidad de ese paciente es sagrada. Cambio nuevo, estamos justamente en los meses de transición para el Final Act. El IPA que conocimos hasta hace un año, año y medio, cambia radicalmente con la promulgación del Final Act. Lo más importante de ese cambio, y que tenemos que llevarnos en el tuétano y compartirlo, inculcárselo a todos los que tengamos a vuelta redonda, es que ahora la responsabilidad es compartida de manera ascendente. Antes, una persona incurría en una falta de IPA y era responsable. El concepto de Business Associate que trae el Final Rule hace responsable a todo supervisor de esa persona que incurra en un data breach, en un security breach, en un privacy breach, no importa cuántos escalones hacia arriba. Cambia por completo la regla de cómo vamos a estar interactuando todos los actores en este sistema. Y esto seguirá evolucionando, seguirá integrándose a los cambios y seguirá siendo cada vez más restrictivo, porque mientras más informaticemos el sistema, mientras más data entremos a ese sistema, más precavidos tenemos que ser, más respetuosos tenemos que ser con esa privacidad del paciente. Como les dije, Dr. Warner termina quizás sus días llevando las cosas al punto donde se inspira, se crea, se entiende la necesidad del High-Tech Act. Se promulga el High-Tech Act, empieza una era nueva en la medicina. Por primera vez nos hacen conscientes de que las computadoras no están en los campos para guardar información, sino para procesar información, para hacernos más eficientes en el cuidado de ese paciente, para ofrecerle más seguridad a ese paciente, mejores servicios. Y eso viene acompañado, pues, con ARRA, ACA, PACA, el REC, el ONC y los incentivos. ¿Por qué? Porque se ocuparon
de crear las reglas, pero darnos el libreto y darnos los recursos para que todo eso pudiera llegar a donde tenían que llegar. De REC no voy a tomarme el atrevimiento de mencionarlo. ¿De incentivo? Sí. Tampoco tengo por aquí quien trae mucho de eso. Y el hombre sí tenemos a Janet, que ya nos hablará de todo lo que tenemos sobre el OEC hasta el último momento. Pero lo importante de estos cuatro o seis renglones es que en Puerto Rico dan origen a la Ley 40 de 2012. Esto se viene caminando desde el 2009 y Puerto Rico no ha sido una excepción. Se ha ido moviendo la industria de récords médicos electrónicos, la industria de hospitales, los médicos, bregando con esto, pero no es hasta el 2012 que se promulga la Ley 40, que establece definitivamente la política pública en informática y crea ahí me faltó el PRIM, que es lo que iba a decir, se me llevó. Crea el PRIM, Puerto Rico Health Information Network. Es entonces el organismo local en Puerto Rico y en cada estado y territorio que va a estar, no diríamos rigiendo, va a estar siendo el centro de esa informática y va a estar permitiendo que eventualmente esa informática no sea local de cada estado o territorio, sino que sea nacional y aún más allá, internacional, porque los pacientes se van a mover por todas partes del mundo. Nuestro modelo actual, con IPA siempre presente, lo cual no podemos olvidar, luego de los cambios que han habido en los últimos 15 o 20 años, nuestro modelo actual en la gran mayoría de la población comienza por ACES. La reforma crea ACES, que entonces se encarga de contratar las aseguradoras, que a su vez contratan a los proveedores. Con eso ensamblado, vamos entonces a los pacientes para que reciban sus servicios. Algunos médicos ya se han informatizado y tienen su expediente electrónico. Y de esos, hay un porcentaje que ya han logrado establecer interacción directa con el PRIM. Y esa data clínica está técnicamente completando el flujo que debe tener la información clínica para el futuro. Pero este no es el modelo que nosotros queremos ahora. Ahí hay un detallito bien particular. Tenemos el paciente en la esquinita y las aseguradoras como centro del universo. Nosotros queremos movernos y nos estamos moviendo a un nuevo modelo donde ese paciente entonces va a estar en el centro del universo y utilizar el blanco por una razón. A mí me enseñaron en la escuelita que el blanco es la suma de todos los colores. Aquí el paciente es la suma de todo el andamiaje
médico-administrativo que podamos imaginar. Porque la realidad es que si sacamos al paciente de la fórmula, nada de lo demás tiene razón de ser. Ese paciente ahora va a empezar a actuar directamente con el proveedor. Ese proveedor va a tener su expediente médico electrónico. Ya pasó el tiempo donde tenía la opción de tenerlo o no. Ya llegamos al punto, ya el estadio 2 está ahí encima. Ahora hay que tenerlo. Ya están empezando a haber precedentes donde los médicos sin expediente médico electrónico se pueden exponer a renovaciones de licencia restringida o no renovación. Eso está empezando a moverse en Estados Unidos. Ese récord electrónico, distinto a como ocurre ahora, va a ir directo al PRIM. Ese Health Information Network va a tener toda la capacidad para recoger esos paquetes de data y sin entrar en la privacidad del paciente, sacar la data de identificada pertinente a múltiples necesidades del sistema. Eso no detiene el flujo de data, ni le quita peso, ni le quita data al paquete. Pero sí nos va asegurando que datos críticos que son necesarios para establecer políticas de salud pública, que son necesarios para análisis epidemiológico, que son necesarios para proyecciones administrativas de todos los índoles, van a estar siendo captados por el PRIM y van a estar siendo dirigidos a las áreas donde van a ser utilizados sin que la identidad del paciente esté envuelta. De ahí entonces, esa información pasa a ser quien la comparte con las aseguradoras para poder procesar. Entonces, los pagos a esos proveedores y completamos ese ciclo. Ese es nuestro nuevo modelo. El paciente en el centro y los demás servicios ahí, los servicios no están cambiando, se está cambiando el enfoque. Y eso lo vamos a comenzar con un proyecto demostrativo que se ha estado hablando en los últimos días, donde volvemos al paciente en el centro. Con ese paciente en mente, y esta vez puse el logo de Salud Pública Federal, que es el que a la larga nos controla, nos dicta cuáles son las pautas que tenemos que seguir en términos de enfermedades reportables, en términos de vigilancia, etc. Y caemos al meaningful use. Si fuéramos a usar la palabra meta, aquí podríamos utilizarla. ¿Por qué? Porque si todo lo que hagamos arriba no me logra cumplir con todos los criterios y métricas que Hitech o en sí nos está dictando, si no llegamos a ese meaningful use, estamos perdiendo el tiempo y se lo estamos haciendo perder a nuestros proveedores
porque entonces nunca van a recibir sus incentivos. Así que todo esto tiene que asegurar que todos y cada uno de esas métricas de Dominion for Use se cumplan para que entonces nuestros proveedores reciban ese alivio de ese incentivo y les sea más fácil cumplir con cambios que no vienen de la nada, vienen bajando de manera inexorable. ¿Qué va a ser el proyecto demostrativo? Puerto Rico sufrió una evaluación en los últimos meses buscando cómo definíamos un subset de población, un subset geográfico que nos pudiera permitir comenzar estos cambios de la manera más eficiente posible. En el análisis se encontró que el área oeste cumplía con la mayor parte y de la mejor manera, a nuestro entender, para establecerla como el eje de ese modelo demostrativo. Así que estaremos empezando 17 pueblos, que como dijera el doctor Joglar ayer en la entrevista que tuvo, gracias a una iniciativa que se tomó unos años atrás, comenzó por el Colegio de Mayagüez a bregar con estos procesos de computación, de informática, etcétera, etcétera. Y se pusieron a la vanguardia de otras regiones en Puerto Rico. Así que nuestros recursos se van a sumar a lo que ya existe ahí, para comenzar con esa población, con esos médicos, esos hospitales, esos CDT, esos IPA, esas salas de emergencia, ese centro de trauma que estamos reactivando, para establecer nueva política pública de salud, pulir el concepto, filtrar y corregir todo lo que pueda necesitar corregirse, porque nada es perfecto desde un comienzo, y entonces empezar a moverlo. ¿Qué tenemos hoy en día y qué es lo que queremos cambiar? Típicamente tenemos nuestros pacientes, muchas veces envejecientes, llegan a una sala de emergencia, se sienten mal, pero le ponemos 20.000 papeles en las manos a que empiecen a llenar. Con dificultad de escribir, con pobre visión, con pobre audición. Tenemos los médicos amarraditos al counter de una sala de emergencia, de un piso cualquiera del hospital. No se pueden mover de ahí. Tenemos los médicos en la oficina con los papeles que llegan al techo, poniendo expedientes al día. Y el caso que mejor se ha movido junto con laboratorios hasta el día de hoy, que es la radiología, en el mejor de los casos, quizás tenemos un radiólogo con una computadora, un buen monitor de alta resolución en su casa, que si tiene un buen ancho de banda, me pueda recibir esa radiografía, si el hospital tiene la capacidad de estar digitalizado, y proveerme a ese médico de sala de emergencia un preliminar en par de minutos. Esto lo queremos poner un poquito más cómodo. Esta no es la foto perfecta
Para empezar, ahí no hay una sillita. Pero ya tenemos hospitales donde el paciente llega, se sienta en un cubículo con una privacidad. Si es capaz de hacerlo solo, lo hace solo. Si no, hay alguien asignado del hospital que le asiste y ese paciente se registra solo. Pone su data básica ahí, establece su turno, pone su queja principal. Y eso desborda el sistema central de la sala de emergencia y genera el récord automáticamente. ¿Cuánto no hubiésemos dado los médicos que estamos ya con el Just for Men en el bolsillo de atrás por haber tenido nuestra escuela de medicina de esa manera? El médico ya no tiene que estar amarrado al counter de la sala de emergencia, del piso, del hospital. Puede andar 4x4 con un iPad, con un tablet, con un notebook. Y a la misma vez que va viendo el paciente, va entrando la data de manera definitiva, no cogiendo notita para después tenerse que sentar en el counter, hacer progreso. Tenemos esos consultores que los tenemos toda la noche corriendo, a veces de un hospital a otro, no solamente de la casa al hospital, sino que a veces están a cargo de un par de hospitales en la misma noche. Sí. Lo podríamos tener dándonos información inicial en su casa o en su oficina a través de un sistema de telemedicina. Y en el mejor de los casos, esa radióloga puede estar con su niño en el parque evaluando radiografías mientras cuida. Todo esto va a llegar a ser posible a medida que los aditamentos sigan mejorando definición, el ancho de banda sigue mejorando, el wifi sigue extendiéndose. Todo esto es una realidad que viene de camino. ¿Qué va a pasar con el proyecto demostrativo? Lo tenemos aquí. En par de semanas vamos a estar en vivo con este proyecto en el área oeste. Y Dios mediante, para el 2015, 18, 20, 24 meses, una vez ese proceso quede cuadrado en el área oeste, quede pulido, no haya riesgo de replicar errores, sino que nos aseguremos de que vamos a estar replicando historias de éxito, vamos a poder tener entonces este nuevo modelo de salud a nivel de toda la isla. Y hacia allá vamos. Vuelvo. Y ahora lo pongo en rojo sangre. Ese paciente es el centro del universo. Aquí Galileo tenía razón. No es el universo dándole vuelta a la Tierra, es la Tierra dándole vuelta al Sol. Nuestro Sol es el paciente. Si nos quitan el paciente del frente, ninguno de nosotros tiene razón para estar aquí. Estamos, estudiamos, nos mantenemos al día, nos sacrificamos. Los médicos por ahí en la calle a veces están 2 o 3 días sin ver a sus hijos. Y la única razón es ese paciente.
el día que se nos pierda de vista ese paciente, no tenemos razón de ser. Y ese paciente estará, y recalco, toda la vida rodeado por IVA. No se nos puede olvidar. Y esto tenemos que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. La privacidad, la intimidad de ese paciente es sagrada. En el momento que nosotros toquemos eso, perdimos la orientación. A fin de cuentas, esa es la razón de nuestra vida. Sembramos el árbol para nuestros nietos. Estamos sembrando para esas generaciones que vienen por ahí. Nosotros no vamos a ver los frutos completos de esto. No vamos a tener la dicha de Dr. Warner, que aunque fueran verdes, llegó a ver los frutos. Pero sí tenemos que asegurarnos para esos que vienen, esos que estamos trayendo al mundo. Y señores, expediente médico electrónico personal. Eso hay que crearlo, porque el paciente tiene que llevar sus datos a donde quiera que vaya. Y eso fue una casualidad. Yo jugando con dos de mis Macintosh, hice un screen share recíproco, me fui un loop de feedback infinito, se frizaron las dos. Ese túnel no tiene final. Solamente estamos comenzando. Les agradezco que estén aquí y les ruego que se unan a esta causa, se unan a esta misión de cambiar la salud de este país y que sean portavoces de que esto es por el paciente. Ninguno de nosotros tiene importancia. Gracias. Gracias, doctor Caraballo. La hora después de presentar al señor Ricardo Rivera. Él es un joven ejecutivo que se ha destacado no solo aquí, sino fuera de Puerto Rico también. Es el graduado de la Universidad de Cornell con el título de Ingeniería. Estuvo involucrado en la dirección de entidades y en múltiples sectores e industrias en varios países, donde tuvo la oportunidad de trabajar y dirigir entidades clave tanto en el sector público como privado, incluidos sistemas de logística, gestión de marca, marketing, ventas y gestión de consumo y salud, entre otros. Como servidor público, en Puerto Rico, él se desempeñó como director ejecutivo de la Compañía de Exportación y Comercio de Puerto Rico. Fue también secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y vuelve a servir a Puerto Rico actualmente como director ejecutivo de la Administración de Seguro de Salud, donde ha aceptado un gran reto de continuar en la reforma del sistema de salud de Puerto Rico. Con ustedes, el señor Ricardo Rivera Cardona.